cosas, continuamos con el desarrollo del espacio. De verdad, yo quisiera que mi equipo me, como que me respetara un poquito más. Estamos hablando de esas banderitas rojas, claro, porque yo tengo mi propia opinión y ustedes no me quieren respetar. De esas banderitas rojas que te dicen que ahí no es. ¿Usted tiene una? Yo tengo una. Démela, por favor. Si tú estás saliendo, particularmente yo, si estoy conociendo a una persona y esa persona no tiene la capacidad de decir por favor, gracias a alguien que nos esté atendiendo o sirviendo para mí, ahí no. No. Ahí sí, no. Pero claro, maleducado. Yo tengo que darte, perdón. Yo tengo que dar la buenos días, la buena tarde, por ahí favor. No. Y dejar propina también. Pero tú vas a poner. A ese era el punto. ¿Quién va a poner la propina? Exacto. Yo voy a dar las gracias y voy a poner propina. No. Pero claro, señores, es que como quiera que sea, hay cosas que no tienen precio. Tú sabes que es una bandera roja que es que yo no me quedaría con una mujer. ¿Cuál? Nunca en la vida. Si ella sabe que yo tengo un equilibrista en la nariz y no me lo dice. ¿Un qué? Un equilibrista. No le pregunten. No le pregunten. Ya. No le pregunten. Atención, chicos en casa. Es una tarea para la casa. Mátense ustedes investigando. No, mira, y que te deje con eso ahí. Y tú hablando con una gente de centro. Un slime. Ay, Dios mío. Sí, pero es que librita sale en el momento menos indicado. Ay, Dios. ¿Qué otra bandera roja? Una mujer que ya cuando se monta en el carro, lo primero que pregunte, ¿y ese bombillo mamey que está en el tablero? Oh, mi amor, la reserva del carro que está prendido. ¿Qué más? Si tú sabes que la reserva, no me pongas, miren, no me la cuelgues. Cada persona tiene su bandera roja, pero yo les voy a decir algo. Hay que tomar en cuenta algunos puntos que son muy en serio. Una persona que te levanta la voz, una persona que empieza a calcularte el tiempo desde el primer día. Claro. Hablo de los hombres, o sea, yo desde el lado de mujer. Hay mujeres que también lo hacen, pero sigue, sigue. Un hombre, y en el caso de las mujeres también se da, que tú notas que irrespeta a su mamá, puede ser al salir, que no da información en su casa, son alertas rojas. Bien. Información como, debo regresar o voy a salir, no llegaré, lo que sea. ¿Cuánta bandera roja entonces tengo que soportar, doctora? Mire. ¿Cuánta bandera roja tiene que soportar? Desde la primera tú tienes que calcular, porque las personas son y te dan la señal de cómo son desde el primer momento. Si tú te quedas ahí, tú sabes lo que tú vas a enfrentar después. Muchas veces en el enamoramiento las personas no toman en cuenta eso, esas informaciones que ya la vieron, porque el enamoramiento no te deja ver. Y después, entonces, tú quieres que esa persona cambie. Y tengo una amiga que dice, si usted le permitió a su pareja una situación la primera vez, después usted no reclame. Porque si usted reclama, lo está engañando. Porque la primera vez usted lo soportaba y después no. Entonces, ahí no puede ser. Pero una persona que no se enamora como José, por ejemplo. Ajá. ¿José no se enamora? No. Pero él dijo que ese peso lo tenía. ¿Qué ejemplo puso Rosario? Porque aparentemente no. La suerte de que aquí todo está lleno de José y nadie sabe de quién están hablando. No, del que yo tengo a mis hijos. No. De mi compañero de labores. José Matos acaba de decir cuando yo llegué aquí que él estaba enamorado y que esa era la razón por la que había aumentado de peso. Ese fue el dato que me dieron a mí el llegar a ese programa. ¿En qué parte del país? ¿En qué parte de Estados Unidos se está viendo esto? Para decir. Para saber qué decir. Sí. No, all over the world. Ah, bueno, si lo están viendo en New Jersey, estoy enamorado. En New Jersey vive. ¿Y si no lo ven en New Jersey? En New Jersey vive. Usted sabe. Pero tú te enamoras. Pero espérense, porque ahora, ¿tú te enamoras en inglés o en español? Depende. Ajá. Si es bien, le estoy bebiendo en inglés. A mí el romo me activa el inglés. Roaming. Okay. Una bandera sobre en español. Una bandera roja. Una bandera roja que pudiera es que le haga hacer muchos ejercicios mentales. ¿Cómo? Es decir, que por ejemplo, ella vaya en tu carro o tú vayas en tu carro y ella se monta y dice, ¿y de quién es esta colita negra que está de amarrarse el pelo? Ay, ¿cómo yo voy a tener eso en mi memoria? ¿Cómo yo voy a saber de quién dejó eso ahí? ¿Y qué le repetiste? Un cachito. No, porque a mí me... Sí, porque... Licenciada, a mí me pasó que yo estaba manejando, conduciendo, y de repente salió un zapato. Yo frené y el zapato de mujer salió rodando. Y yo lo vi, y vi que nadie lo estaba mirando, y empecé a empujarlo para atrás, así, con los pies.
Y el zapato no se metía para abajo del cuerpo. Y el zapato, usando mi zapato, en una yo dije, esta gente lavaron mal este carro. Pues yo acechando, ¿cuál? Digo yo, no. Y ahí ya tenía el zapato en la mano. Iba manejando así. Ven acá, pero no, hay que bajar esa ventana. Ese edificio no lo piensan arreglar. ¡Fum! Y me deshice del zapato. Escucho. Me deshice del zapato. Porque yo no tenía mi mente para... ¿Y de quién eran los zapatos? No, que cuando ella se desmontó me dijo, ¿tú no has visto mi otro zapato? Dando salto. Porque mi mente no va para tener tanta información. De verdad. Yo sabía que me iban a acusar. A un amigo le pasó algo igual, de verdad. Él se montó en su carro y vio unos aretes. Ay, Dios mío. En el carro. Sí. Y él cogió los aretes y lo tiró por la ventana. Cuando él llega a su casa, su esposa le dice, mi amor, ¿tú no viste en el carro los aretes que tú me regalaste en Estados Unidos el año pasado? Qué problema, mano. Es que uno te escucha. Es por una mitad de él hizo así, dice, ay, mi cuarto. No está complicado, no está complicado. No, dijo él, no, yo no lo he visto. Tú lo dejaste en el carro. Lo había botado. Yo duré 2 años andando con unos aretes de brillo. Y él dijo, mira, yo lloré porque eran unos cuartos que esos aretes me costaron. Sí. Eso fue un regalo de matrimonio. Pero es de infiel, porque dígalo ahí, dígaselo ahí. Infiel. No, es que es para uno no tener que acordarse de dónde salieron. Sí. Es que los hombres porque tienen uno la se va a acordar. Mira, esto que dice Phil es verdad. Lo que pasa es que los hombres tienen la mente pequeña en cuanto a recordar. No, en todo. Eso entra bien. Siéntate. Eso no iba. Eso no iba. No, eso no es mi asiento. Es una actitud machista. No, es una reacción de dolor. Yo te voy a ceder mi asiento. Esa fue la herida que saltó por ahí. Esa es la respuesta, la reacción de una mujer dolida de los hombres. Y de eso la es vida. Lo que pasa. Y está bien, lo entendemos. Yo te voy a mandar la foto que tú vas a poner ahí. Ahora bien, los hombres no tienden a recordar ese tipo de detalles. No. Y las mujeres tenemos que ser empáticas y comprensivas a la hora de entender de que los hombres no recuerdan esos detalles. Hay detalles. Una bandera roja de las redes sociales. Ajá. Ay. Si saben reconocido, amigo, busque otro. Esa ¿cómo no así? No, porque yo he visto personas que han salido en reconocidos que... ¿Tú sabes cuál es la nueva? ¿Cómo reconocido? Dígame, a ver, ¿cómo es? No, reconocido una página de figuras del mundo del Beventín y esa no, vaina. No, sí. No, por eso. ¿Qué? No, cuando están en política, no, pero cuando están en robo feo, del que hay, la mujer le dicen a Jesús. En sí, pero tu cuñada salió en el palacio, una vaina donde hay aire, 24 horas y vaina. Una mujer que le dé, oye, una bandera pero, roja. Pero que venga y le diga reconocido, grámelo de las uñas. De que uña reconocido. ¿Cómo está corriendo? Ah, claro, para que le vean los pies bonitos. El que le da, una novia tuya que le pone emoji de que tiene la babita saliéndosele. No, a un tigre de lo que hace ejercicio, lo fit. Sí, no, la verdad. No. 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 Igual que le comente a otro hombre. Que le comente con el emoji que tiene la cosa. Pero ¿cómo que no se lo puede comentar a un hombre? ¿Por qué? Ni mandarle fueguitos. Sí. Claro que sí, ¿por qué no? No, yo te estoy preguntando porque como tú has hablado aquí del envío de fueguitos. No, pero el fueguito lo puedo mandar yo, a mí no me lo pueden mandar. Ah, no, ¿por qué? No, porque eso es acoso. Ya. Sí. ¡Ah, mira! Entonces tú puedes acosar, pero no permite que te acosen. Ah, mira. No, porque lo de él es enamorando. Exacto. Lo mismo y lo de la otra. Y lo de la mujer hacia él es acoso. No. ¿Usted ve la diferencia de él? Eso hay que respetarlo, eso. A mí hay que dejarme ser hombre. ¿Cómo tú te das cuenta? Ajá, entonces tú quieres ser hombre, pero tú no quieres pagar cuentas, tú no quieres compartir la comida. No, porque si hay hombres, tú no quieres. Sí. Si se comparte, dice Phyllis, y le paga el otro. Sí. O sea, tú no quieres hacer un sinnúmero. ¿Tú por lo menos la pasas a buscar a la casa? No, yo le mando el taxi y lo pongo en efectivo. ¿Para que lo pague ella? Yo le mando el taxi y lo pongo en efectivo. Paga tu Uber tú, por si te da la gana de dar vuelta. Cuando ese precio suba, paga tu Uber. Claro, Rocío, pero es que hay hombres incoherentes. Entonces, yo, lastimosamente, soy uno de esos. Hay para cosas que yo soy hombre y para otros soy un niño, un tierno bebé. No me mire así. La gente va a creer. ¿Tú sabes que seriamente, a mí me han parado en la calle y me han cuestionado sobre ti? No. Y yo he tenido que salir a defenderte y decirle, él no es así. Él no es, él así. Es peor. Él es peor. Puede que sea peor, pero honestamente, no. Creo que no. No. Creo que es un personaje. Es lo que he dicho. A usted le consta. Es lo que he dicho. A usted le consta. Pero me está costando trabajo defenderte.
me está costando mucho trabajo defenderte. O sea, toda la semana me lo pone más difícil. Mira, una bandera roja es de una mujer que tú estás conociendo, cuyo hijo le dice tío a cuatro hombres. ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios! Ella lo tiene entrenado. Sí. Pero tú no te lo que ella es un tío. Es hermano tuyo. No, es que él le dice así. Eso es, ahí da un dolorcito, mira. Un dolín en el corazón. Mire, muchas personas se quejan de que él no era así. Ajá. O ella no era así. Ustedes todos han pasado por eso. Sí. Todos. Sí. Él no era así cuando yo lo conocí. Mire, ella puso el tema, pero es un dolor que ella tiene. Pero claro, después de que usted salga, llevársela a ella. Yo la voy a chancear para que ella en el otro bloque busque otro tema que no le duela tanto. ¡Oh, Dios! Sí, Olga. Ve pensando en el otro tema. Lo que pasa es que uno busca los temas dependiendo de las necesidades. No, ella este fin de semana. Entonces, cuando tú dices, él no era así, ella no era así, él sí era así, ella sí era así, tú estabas ciego. Y esas banderas rojas, señores, porque como dije hace un ratito, las banderas rojas son diferentes de cada persona. Lo que a ti te molesta, lo que a ti te duele, lo que no te gusta, no es igual a lo que me pasa a mí, o le pasa a Filio, o le pasa a Olga. Son diferentes. Ahora, hay temas que no se pueden dejar pasar y que muchas veces por el proceso de enamoramiento usted lo obvia. Y en el caso de las mujeres, que nos encanta salvar a los varones y entender que somos heroínas y que ellos se van a comportar después, las mujeres dicen, cuando él me conozca bien, él se va a comportar diferente. Cuando él entienda el tipo de mujer que soy yo, él va a dejar eso. No, él está así porque él estaba solo. Claro. Él estaba así porque la otra le pegó cuerno. Pero cuando él vea que yo soy una mujer seria, él no va a celarme. Dejen esas teorías, señoras y señores. Dejen esa teoría. Tengo una cercana, una amiga, que dice, cuando yo fui novia de él, él estaba saliendo con una muchacha y me dijo que no la podía dejar porque ella estaba en depresión. Que le diera un tiempo. Señores, no coman ese cuento. ¿La va a dejar sola? Es posible que sea verdad que la mujer esté en depresión, pero ese no es el problema suyo. Si usted lo soportó la primera vez, usted lo va a soportar la vida entera. Toda la que viene tienen depresión. Porque licenciada, va a dejar ese y el siguiente va a hacerle lo mismo. Mire, licenciada, una bandera roja es que ella se sepa tres temas de la perversa de corrido y que que baile frente a un espejo como la mami Jordan. Mira. No, pero yo pienso que hay poca gente que se mete en eso. ¿El qué? Que ella me diga que se sepa tres temas de la perversa de corrido. No, que un hombre entre en esta relación con alguien como eso. Que ella me diga a mí que viste el último video de Dillon Baby. De Dillon Baby. ¡Oh! Uno que salga con la pistola. Oye, tú necesitas. Oye, yo te voy a. Mira, que le tira piedra a los guachimanes. Mira, Rocío, te voy a decir algo. Una vez, produciendo un programa. Había términos del barrio que yo no manejaba. Entonces yo le pedí a uno de mis camarógrafos que por favor me invitara a un barrio. Ellos no quieren llevarme. Yo fui, me senté en un colmado, en un huacal de cerveza. De plástico, me senté ahí y ahí me pasé varios fines de semana yendo porque no había manera de que yo encajara en el asunto. Sí, entonces ahí yo vi como una señora que había dado a luz llevaba el bebé con ella y una jumbo. Con la cirugía ahí abierta. Con un 100 pies ahí en la barriga de la cesárea. Entonces yo me pasaba todo el rato que yo me pasaba viendo a la gente, yo no me decía. Licenciada. Entonces, Rocío necesita que ustedes, por favor, hagan algo así. Porque vamos a llevarla con ella. Yo no entiendo, Rocío. Hay que llevarla a la 42 para cuando ella oiga el tema que dice. Sentí un aroma desde que entré por el mercado. Sí, pero tú supiste que el aroma, ¿verdad? Vámonos a una pausa. Saludos para Charlie, Jorge. Vámonos a una pausa comercial en lo que ellos me introducen, o sea, me dicen, me hablan sobre ese tema. El aroma sobre el por el mercado. Desde que entré por el mercado.